A los bomberos. Tenemos la suerte de tener en nuestra asociación a dos bomberos forestales, amigos del pueblo, y a los no bomberos profesionales, pero a los Enriques, a los Pedros, a los que se quedaron en el pueblo, y gracias a ellos se hizo un trabajo aquí en el pueblo. Gracias. Muchas gracias a todos ellos. De nada. Y en segundo lugar, quería dar las gracias a la asociación por haberme en su día elegido presidente, porque gracias a esto tengo unos privilegios que no los conoce nadie. Y uno de ellos es tener la amistad de una persona gracias a la cual esta cordada está siendo lo que está siendo desde el primer día. Algunos lo conoceréis ya, y si otros no lo conocéis, os lo voy a presentar ahora. Se llama Jesús Jiménez, de Paterna. Aparte de un enamorado de la pólvora, aparte de un entendidísimo de la pólvora, es una bellísima persona y un gran amigo. La cordada de todas es hoy lo que es gracias a él. Y le vamos a hacer entrega de una placa que teníamos preparada desde hace 3 años y por la puta pandemia no se la habíamos podido dar. Jesús, por favor, acércate. Gracias, guapo. Qué tal, ¿verdad, tú? Pero... ¡Que me enseñe! ¡Que hable! ¡No! ¡El campeón! Solo deciros que este año en mi pueblo han tenido a bien darme la máxima distinción del pueblo, que es el Coé de Or. Pero os tengo que decir que no me emocioné tanto como me estoy emocionando ya, porque la verdad que me encanta Torás, me encanta la gente de Torás, os aprecio un montón y para mí es un placer colaborar con vosotros siempre que me lo pidáis. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡What's up, bro! ¡What's up, bro! No me voy a quemar. Bueno. Escucha, que no te lo digas, aquí te lo contamos. Nada. Ni Telecinco ni hostias, aquí en directo. Aquí. Torá. Alguien aquí me ha dicho, gracias a la Guardia Civil. ¿Ese sombrero es ignífugo o qué? Este es de mi sombrero. Mientras se quema el sombrero, se quema la cabeza. Me lo digo, pues. ¡Dino! ¡Dino!
Esto luego se... Ahora luego voy con el cajón, que ya estoy agotado.